can you please respect my privacy? Los dejo con esta canción de una de mis artistas favoritas y esto es, les va a encantar, yo lo sé. Quédense, escúchenlo. Take it.
Pues este es mi versus con esta cantante, que en lo personal a mí me parece muy buena. Una de las cantantes pop que en este disco demuestra ser no muy plástica, donde hace muchísimo juego de su voz, donde sus letras son muy sentimentales, donde sus interpretaciones son muy, 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 muy sencillas, muy sensibles. Y esta canción para mí en lo personal es una de mis favoritas de este álbum. Esto es Jessica Simpson. Y el álbum la canción se llama Underneath. Y esto se desprende de su álbum In The Skin, de su álbum lanzado en el 2004, si no mal lo recuerdo. Y este para mí en lo personal es uno de los álbums también de su discografía que yo considero uno de sus mejores álbums. Desde la primera hasta la última canción está de 10. Yo considero los álbums buenos para mí cuando desde la primera canción hasta la última me gustan todas. Todas. O sea, a lo mejor puede haber una excepción, una o dos, pero desde la 1 hasta la 10, 12, hasta los extras o los bonus, son buenos. Para mí es un álbum perfecto. Y este es un álbum perfecto, se llama In The Skin, de Jessica Simpson. Por si lo quieren llegar a escuchar, a descargar o escuchar en Spotify, lo pueden hacer. Y es genial, se los recomiendo mucho. Y vámonos con las siguientes rolitas que nos tienen preparadas. No me dejaron solo el día de hoy, pareciera que estuvieran aquí conmigo. Vamos a escucharlas, no le cambien. Y para terminar con este versus, he decidido poner la canción de Neon Lights de Demi Lovato. Esta canción fue el tercer sencillo del cuarto álbum que llevó por nombre Demi. Su lanzamiento como sencillo fue el 6 de noviembre del 2013. Debutó en el Billboard Hot 100 en el número 36 y fue número 30 en el Digital Song con 51,000 descargas vendidas. Esta canción es una canción para mí muy buena. Me gusta mucho el ritmo y sobre todo la voz de Demi Lovato. Me fascina la voz de Demi Lovato y más en este tipo de canciones con este tipo de música. Y pues por lo mismo decidí ponerla y cerrar con broche de oro. También es una de las canciones que me pone un poquito de buenas. Y bueno, está considerado dentro de los géneros electropop y dance. De hecho, esta canción también hubo una colaboración de la misma Demi Lovato en cuanto a escribir la canción. Y pues bueno, con esto me despido de este versus. Recuerden, mi nombre es Gustavo Trejo. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight. We'll be burning up like neon lights. Be still my heart, 'cause it's freaking out. It's freaking out right now. Shining like stars, 'cause we're beautiful. We're beautiful right now. You're all I see in all these places. You're all I see in all these faces. So let's pretend we're running out of time. Of time. Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight, and we'll be burning up like neon lights. Baby, when they look
freaking out. Bueno, pues yo quiero agradecerle a mis compañeros por no dejarme solo el día de hoy. Estas fueron sus canciones contra mis canciones. Y entonces espero obtener respuesta de ustedes y al final dar quién fue el ganador, quién fue el que puso más competencia en este versus del día de hoy. Y yo los dejo, vámonos a un corte comercial y volvemos con el flashback del inicio del mes. Vamos a hablar de las películas de terror que marcaron nuestra adolescencia. No le cambien, volvemos. No te pierdas el programa de Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche a través de Pride Radio, la radio diversa, en donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético, con tu amiga Jimena Dos Santos. ¿Cuántas veces has escuchado? La hija de Marianita salió gay. ¿Cómo crees? Si no se veía nada rarita. ¿O a lo mejor? Hijo, siendo así, nunca vas a lograr ser alguien. ¿O también?